Good afternoon, students. Welcome to our last class for this third partial and our semester. Welcome to our technical English one, according to the profession of gastronomy. Really? What do we do in this class? In this class, we are going to reinforce the vocabulary about some foods. We are going to finish vocabulary about fruits, vegetables, cereals, root vegetables, meats, milk products, and whatever, really. Bien, buenas tardes estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a la última clase correspondiente a este tercer último parcial y en realidad a la última clase del semestre, ¿no? Hoy día finalizamos en realidad el semestre en la carrera de, mejor dicho, en la materia de inglés técnico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar, sigue la parte del vocabulario que ya vimos en las anteriores clases. Ya vimos el vocabulario referido a frutas, vocabulario referido a verduras, vocabulario referido a tubérculos. Vimos también algo de cereales. También vimos algo de frutos secos o semillas comestibles. Y bueno, hoy día vamos a reforzar la parte de carnes y la parte de derivados de la leche o productos lácteos, si prefieres, ¿no? Okay, students, please, before to continue, I have to call the list, as you know, really. Bien, como saben, antes de comenzar, tengo que llamar la lista. Please, everybody, pay attention, please. Today is our last class, don't forget this. I have to call the list, really. Your assistance, it's for this third partial. Don't worry, you know this, really. Bien, como saben, todas las clases se tiene que llamar la lista. La lista es una formalidad obligatoria de la institución. Hoy día no va a ser la excepción. Tengo que llamar la lista que se va a tomar en cuenta todavía para este tercer y último parcial. ¿Ya? Muy bien. We are going to begin, please. Ready. Go. Where are you? Here is. Yeah, vamos. What date is today? Today it is July 5th. July 5th, 2022. ¿No? Bien, todavía a veces, bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Algunas personas siguen diciendo la fecha con el formato del inglés americano, ¿no? Pueden hacerlo con el formato del inglés británico, pero siempre, en ambos formatos, siempre el día en números ordinales, ustedes ya saben, quinto. No puedo decir cinco, sino quinto, ¿no? Ya hemos hecho esto, ¿no? Okay, pay attention, please. We are going to begin with the leads, but we are going to begin with the last students. Vamos a comenzar por el último o la última, el último estudiante en este caso. Ready, go. Elmer Zurita. Elmer Zurita, absent, really. Okay, no problem. Next. Unai Bruce Zapata. Absent to Maria Celia. Absent. Oscar Stewart. Absent. José Miguel. Doesn't hear. José Alejandro. Absent. Nayeli Bacchiata. Absent to Romina Romané. Absent. Susan Suárez. Absent. Ariel Salinas. Absent to Jorge Luis Rojas. Absent. Melanie Rocha. Present, Miss. Very good. You're welcome. Andrea Quispe.
Present. Excellent. César Quesada, César Quesada. Absent. Nelly Puma, Nelly Puma. Absent. O está en repostería. Esta vez no habría eso, ¿no? Yeah, sorry, sorry, my apologies. Next. Ángel Yamil, Ángel Yamil. Absent. Alice Peredo, Alice Peredo. Absent. Marco Antonio Muriel, Marco Antonio. Present. Very good. Following. Luis Miranda, Luis Miranda. Absent. Ronaldo Mercado, Ronaldo. Absent. Following. Noemí Mamani, Noemí. Noemí Mamani. Absent. Cielo, Cielo Mamani. Cielo Mamani. Absent. María Fernanda, María Fernanda. Absent to Marisabel Loaiza, Marisabel Loaiza. Marisabel Loaiza. Michelle, Michelle Lizárraga, Michelle. Present. Excellent. Ay, sorry, sorry. You are here, you are here. Erika Lizarazu, Erika. That's me. Excellent. Elías Israel, Elías. Absent. Melanie Jiménez, Melanie Jiménez. Absent to Oscar Arturo, Oscar Arturo. Absent. Gabriela Fuentes, Gabriela. Present. Very good. Following Cristian Fuentes, Cristian Fuentes. Here. Excellent. Next, Saúl Tito, Saúl Tito. Present. Excellent. Alondra Fernández, Alondra. Present. Very good. Zulma Fernández, Zulma. Zulma. Absent. Paulina Yamara. Ya no viene, ¿no? Sorry, sorry. Alejandro Mauricio. Alejandro Mauricio. Absent. Following. Darling Esdenka. Darling. Present. Excellent. Ricardo Coca. Ricardo Coca. Ricardo, absent. Josué Ariel, Josué Ariel. Absent, true. Isabel Camacho, Isabel Camacho. She never came in, really. Marta Cáceres, Marta. Absent. Jorge Iván, Jorge Iván. Present. Excellent. Mijael Snyder, Mijael Snyder. Absent. Roger Gabriel, Roger Gabriel. Absent. Adriana Catherine, Adriana Catherine. Absent. Diego Aguilar, Diego Aguilar. Absent. Victoria Sobeida, Victoria. Present. Very good. Finally, Joseph Adalit, Joseph. Absent. Okay, that's all. Maybe someone of you, I didn't call you. Please tell me your names and surnames or last name if you prefer. Come in. Apellido. Dicen a mí me falta. Apellido. Valenzuela. Valenzuela Romina. A ver, vamos con Valenzuela. Valenzuela Romina Romané. Ya está. ¿Quién más? Adelante. Suárez. Suárez.
Suárez Susan, ya está. ¿Quién más? You're welcome. ¿Quién más? Baquiata. Baquiata Nayeli, ya, ya está. ¿Quién más? Anymore. ¿Alguien más? Adelante. Okay, no problem. I have to save this document. Miranda, Miranda, ya está bien, no hay problema. Vamos con Miranda. Miranda, Miranda, ¿dónde estás? Luis, ya aquí está, ¿no? Miranda, ya, perfecto. No problem. Okay, that's all. Okay, students, we are going to continue with this vocabulary about some foods. We began about vocabulary of fruits. Really, comenzamos con el vocabulario de frutas. As I told you in our presential class, we have to be careful with this fruit, date, date. As a fruit, it's mean dátil, really? Also, we have to be careful with some translation that we can do in our communication. También tenemos que tener cuidado con la traducción en nuestra comunicación, ¿no? Si alguien tradujera peach como melocotón, no va a dar, ¿no? La traducción ideal para nuestro país, para nuestro entorno lingüístico, es nomás durazno, durazno. Lo mismo que peanut, no va a dar como cacahuete, ¿no? Sino maní, ¿ya? Strawberry, igual más que todo aquí llamamos frutilla, ¿no? No mucho fresa, pero bueno. Pero donde es bastante notorio es en el caso de peach y en el caso de avocado también, ¿no? Avocado, ¿no? Bien, take it easy, please, take it easy. A ver, vamos a dejar de compartir un cachito. Ahora sí. Ahora sí. Ok. You have to do the following activity, please. Ya tienen que hacer las siguientes tareas. No es para presentar, sí, pero háganlas, por favor, que es para reforzar el vocabulario de las frutas, ¿ya? Also, we're talking about some vegetables. También hablamos sobre algunas verduras, ¿no? Verduras. Talking about these vegetables, we talked about root vegetables. También hablamos de tubérculos, ¿no? And we can be careful also, we have to be careful with this vocabulary about American English between British English, really. También tenemos que tener cuidado sobre este vocabulario entre el inglés americano y el inglés británico. Berenjena, que es una de las verduras que varía entre el inglés americano y el inglés británico. Aubergine, British English, inglés británico, berenjena. En cambio, eggplant, US, inglés americano, berenjena. That's all. But there is not the only difference. As you can see, we are going to research another difference between American and British English. Also, we did cereals. También hicimos cereales. Really, very easy this vocabulary. And edible seeds, semillas comestibles, we did this. Hicimos también esto, ¿verdad? Now we are going to continue with milk products. Vamos a continuar con derivados de la leche o productos lácteos también, si prefieren. Butter, mantequilla, cheese, medio R la S, cheese, queso, cottage cheese, queso cottage, goat cheese, queso de cabra, mascarpone, queso mascarpone, I don't know this. Parmesan, queso parmesano, usualmente se sirve rallado sobre las pastas. Roquefort, queso azul, crema, margarina, milk, leche, sour cream, crema ácida o crema agria, también si prefiere. Next, yogurt, whipping cream, crema batida. That's all about the main milk products. Estos serían los principales productos de la leche, ¿no? De la leche. Claro, tal vez puede faltar algunos por ahí, ¿no? Now we are going to talk about meats. Ahora vamos a hablar de carnes. Vamos a hablar de carnes. Please, when we need to talk about meats,
We have to be careful. We have to be careful. Why? Because if we wrote, for example, I don't know, can, sorry, can or cog, pig, got, etc. For example, hen. What does mean hen? ¿Qué significa hen? Did you, sorry, did you remember? ¿Se acuerdan qué significa hen? Gallina. Excellent, gallina. Very good. Cock. El machito. Gallo. Excellent. Pig. Vamos a colocarle cerdo, no chancho. Tampoco es tan sucio, digamos, ¿no? Gat, esto sería cabra, ¿no? Cabra. Okay, when we're talking about using this noun, these animals are alive, really? Cuando utilizamos estos sustantivos, estamos hablando de estos animales con vida. Alive, en realidad, alive, con vida, vivos, están vivos. But, for example, when we need to eat meat, pero cuando necesitamos comer su carne, for example, we have to say, we don't need to say hen. We have to say chicken, really, chicken. Cuando queremos comerlos, bueno, ya no vamos a decir hen, tampoco vamos a decir cock. En realidad, tanto hen como cock se van a volver en chicken. Eso ya es por lógica, ¿verdad? O alguien cuando va a la cancha le dice, véndame carne de gallo, le dice a la caserita, véndame carne de gallo, le dicen. No, ¿verdad? No, porque no sabemos si esa carne que nos estamos llevando era de una gallina o de un gallo. No sabemos. Se han vuelto en pollo. Todos decimos carne de pollo. Igual, pig es el animal vivo, está vivito y coleando. Si queremos carne de cerdo, vamos a decir pork. Carne de cerdo. Carne de cerdo. Ahí viene porky, ¿no? Got, igual, si queremos carne de cabra o cordero, aunque no es el mismo animal, pero más o menos va por el mismo mambo, vamos a decir lamb. Y específicamente va a ser carne de cordero, ¿ya? Especialmente con estos animales hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando están vivitos y coleando, hen, cock, pig, got. Cuando ya están faenados, listos para nuestro, bueno, aquí podemos incluir, nos hemos olvidado de cow, also ox, and bull. Nos hemos olvidado de bull, really. What does mean cow? ¿Qué significa cow? École, vaca, ox. Ya hemos hablado de ox con ustedes. Sí, pues hemos hablado. Hemos hablado con ustedes del famoso buey, really. And bull, toro, ¿no? Igual. Ambos, en realidad los tres animales se vuelven en uno solo cuando ya están faeneados, cuando ya están listos para la parrilla. ¿En qué se vuelven? Se vuelven en meat en general, meat, que va a ser carne roja, si prefieren, ¿no? Carne roja, aunque nosotros decimos carne de vaca, ¿no? Cuando vamos a la cancha, véndame carne de vaca, decimos, ¿no? O alguien pide, véndame carne de toro, le dice. Alguien dice, véndame carne de buey. No, creo que no, ¿no? En nuestro léxico coloquial popular decimos vaca. Pero en un lenguaje un poco más técnico sería carne roja, ¿no? Carne roja. Ya, muy bien. Hasta aquí, until here. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Come in, adelante. O algún comentario, adelante. Okay, we are going to continue with this vocabulary.
For example, bueno, tenemos de manera específica beef para referirnos a carne, a carne vacuno, de ganado vacuno, beef, que sería carne de res, carne de res, o lo que comúnmente también decimos, carne de vaca, ¿no? Deer, ciervo, en este caso es el animal vivo, también es el animal también ya listo para el faineo, ¿no? Goat, aquí está cabra o chivo, es el animal vivo, también en este caso sería para consumir su carne, ¿no? Horse meat, carne de caballo. Bueno, tal vez nos van a catalogar algunas personas de salvajes, de bárbaros, pero ya hemos hablado un poquito en la clase presencial. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, ya se ha demostrado, comemos a todos los animales, ¿no? Todos los animales para los seres humanos son comestibles, aunque no deberían, pero ya hemos visto las atrocidades que a veces realizan en los países asiáticos, ¿no? En algunos países asiáticos, ¿ya? La carne de caballo sí es comestible. La mayoría de los embutidos es de carne de caballo, por si acaso, ¿no? Y en ahí lo dejaremos, no vamos a herir susceptibilidades de nadie. Lamb, carne de cordero específicamente. Lamb, carne de cordero. Mutton, carne de oveja. Aquí está carne de oveja. Pork, aquí está carne de cerdo. Rabbit, es el animal vivo, también el animal muerto. Conejo o carne de conejo. Stock también es el animal vivo, también el animal listo para consumirlo. Veal, carne de ternera. Carne de ternera. Veal, carne de ternera. La crita, ¿no? Lamentablemente así es la realidad, ¿no? La mayoría, bueno, estos animales tienen el objetivo, el fin de satisfacer nuestras necesidades alimenticias. No hay otra, ¿no? Bien, ahí lo dejaremos, no vamos a entrar en debate. Ok, have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Please, students, you have to come in one more time and the same link, please. We are going to do one meet or one session more, please. Vamos a hacer una sesión más, por favor. Les voy a pedir que ingresen nuevamente al mismo enlace. Ya no más, ingresen nuevamente, ya no más, por favor, y hacemos este otro vocabulario, y más que todo me interesaría hablar de las últimas evaluaciones al final. Ingresen, por favor, ya no más. Nos vemos, ya no más. See you soon.